Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Canal 49 una semana más y como siempre es un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram y ya saben que en Twitch estoy de vez en cuando como Canal 49. No olviden que está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, puedan participar en los sorteos que hacemos de mercado de los 49ers mes con mes. También está activo el botoncito del Super Thanks para los que quieran seguir apoyando esta plataforma llamada Canal 49 dedicada a los poderosos San Francisco 49ers. Entramos en el siguiente análisis, esta vez un rival muy incómodo en los 300 años para los San Francisco 49ers, los Halcones Negros de Atlanta. Pero sin más, vámonos de lleno con el contenido. ¡Go Niners! Trent Williams ha entrado en el club del 99 overall en Madden y ya quiero jugarlo en cuanto sea lanzado. Por cierto, es el primer liniero ofensivo en hacerlo. Jimmy Garoppolo está sonando muy fuerte para un trade a Seattle y se dice que tiene 4 semanas lanzando el balón. Se reportó una supuesta fatiga del brazo de Trey Lance, pero al parecer fue solamente un chisme. Talanoa Hufanga cada vez suena más fuerte para hacer el tándem de Jimmy Ward en la zona profunda para este 2022. El 27 de julio comienzan los training camps para los 49ers y el primer juego de pretemporada está a menos de un mes de distancia, pues ha sido anunciado el 12 de agosto. El segundo será el 20 y el tercero el 25. Se rumora preventa de boletos para el juego en el Estadio Azteca entre el 6 y 15 de agosto. La gente que tenga renovación automática de Game Pass tendrá un día antes de preventa y nos lo contó Dani del Empire Jalisco en el podcast pasado. Señoras y señores, niños y niñas, ya huele a NFL y estamos a menos de un mes de ver a nuestro equipo pisar el terreno de juego nuevamente. Y mientras siguen creciendo las noticias y cada vez se habla más de la NFL y por supuesto de los San Francisco 49ers, es hora de continuar con este exhaustivo análisis de la temporada del equipo. Entramos en la semana 6 y nuestro rival es de la División Sur de la Nacional, un equipo con el que hay historia de rivalidad, un equipo que se nos incomoda mucho y un equipo que podría ser una piedrita en el zapato en esta nueva temporada. Estamos hablando nada más y nada menos que de los Atlanta Falcons o Halcones Negros de Atlanta. Vamos a ver cómo vienen estos muchachos para el 2020. Los Halcones Negros de Atlanta son un equipo profesional de la NFL que actualmente juega en la División Sur de la Conferencia Nacional. Llegaron a la NFL como equipo de expansión en 1965, en un movimiento que la NFL hizo para evitar que se unieran a la entonces rival AFL. Los Halcones Negros jugaron en la División Oeste de la Nacional hasta 2002, cuando se movieron a la División Sur de la Nacional. En su historia, los Falcons han ganado 6 campeonatos de división, 2 en el Oeste y 4 en el Sur. Han ganado 2 campeonatos de conferencia, pero perdieron ambos Super Bowls y en total cuentan con 14 apariciones en playoffs. Jugadores como Deion Sanders o Michael Vick han pasado por sus filas y hasta nuestro head coach Kyle Shanahan fue su coordinador ofensivo. La temporada pasada terminaron con récord de 7 ganados y 10 perdidos como tercer lugar de su división y este año podría ser un nuevo renacer para la franquicia o el inicio de toda una reconstrucción. Situada como la ofensiva número 29 de toda la NFL en cuanto a yardas producidas por encuentro, 16 por aire y la penúltima por tierra, Atlanta solo fue capaz de anotar 18.4 puntos por partido. Dave Ragone, su coordinador ofensivo, entra en su segunda temporada con el equipo y buscará mejorar los resultados del año pasado con armas como Kyle Pitts o Cordarrelle Patterson, pero tendrán que empezar a aprender a vivir sin su quarterback franquicia de muchos años, Matt Ryan, quien ha emigrado a Indianapolis. La tarea para esta ofensiva luce complicada y no queda duda que la unidad entra en un proceso de reconstrucción y buscará al sucesor de Matt Ryan entre Marcus Mariota, Felipe Franks o alguno más. Aunque dudo mucho que alguno de estos pueda con el paquete, honestamente. Veremos hasta dónde puede llegar esta ofensiva en 2022.
A la defensiva tampoco hay mucho que rescatar en lo que fue el 2021, pues la defensa terminó como la 26 general en cuanto a yardas permitidas y la 29 en cuanto a puntos permitidos con 27 por encuentro. Fueron la 17 contra el pase, pero la 27 contra la corrida. Dan Pease entra al igual que Ragon en su segundo año como coordinador defensivo, un viejo lobo de mar que tiene que fortalecer la frontal a como dé lugar, pues Atlanta fue una defensa muy desgastada la temporada pasada con muchos minutos en el terreno de juego, una defensiva sin grandes nombres en general, y es que en el equipo promediaron 25.9 años de edad y eso los hace uno de los más jóvenes de la liga. Esta juventud podría matarlos en 2022, pero podría estar construyéndose algo muy bueno para el futuro. La defensa de Atlanta padecerá esta temporada, pero pienso que será muy agresiva y rápida, intentando sustituir la falta de experiencia. Rankeados en el lugar 23 de la NFL, tampoco encontramos nada que aplaudirles en los equipos especiales. Lo más destacado fueron su pateador, John Huku, y su long snapper pro bowler, Josh Harris. Marquise Williams es un coach que entra en su segunda temporada con el equipo y al menos el año pasado ayudó a regresar patadas de kickoff para 1,237 yardas, promediando 27.5 yardas por regreso con uno para touchdown de 100 yardas. Pero no cuentan con un sólido pateador de despeje y para su mala suerte, el long snapper, Josh Harris, se fue a los cargadores. Todo un tema mejorar esta unidad, y si la defensa y la ofensiva no mejoran, ni les cuento. En la agencia libre, sin lugar a dudas, Matt Ryan fue la pérdida más sonada de los Falcons esta temporada baja. Tal vez no fue la más dolorosa, pues el señor Ryan ya no estaba en su mejor nivel, pero sí fue la más sonada por lo que representó el número 2 en Atlanta durante más de una década. Los Falcons se quedaron sin la cara de la franquicia y es hora de buscar al nuevo comandante de esta ofensiva. Junto a él se fueron el Edge Dante Fowler Jr. a los Cowboys, su tackle derecho Matt Gono a los Giants o Mike Davis a los Ravens, entre muchos otros que dejaron la organización. Sin embargo, también se nutrieron con nombres como Marcus Mariota, quien me imagino tendrá los controles de la ofensiva al menos al principio de la temporada. El liniero defensivo de los Osos, Eddie Goldman, el tackle derecho, Yermani Fady, también de los Osos, el ala cerrada, Anthony Frisker de Tennessee, y hasta el pateador de despeje y viejo conocido de nosotros, Bradley Pinion, quien llega de los Bucaneros, por mencionar algunos. Atlanta fue uno de los equipos más movidos en la agencia libre. Habrá que ver si ganaron o perdieron en esta etapa una vez comenzada la temporada regular. Los Falcons apostaron a la ofensiva con sus 8 selecciones en 2022 y eligieron 5 nuevos miembros para la unidad por solo 3 defensivos, y empezaron por elegir en la primera ronda y 8 general al receptor abierto de USC, Drake London, un receptor del que se han hablado muy buenas cosas y que seguramente junto a Patterson y Pitts intentarán ser un dolor de cabeza para las defensivas rivales. En la segunda ronda y 38 general tomaron al ala defensiva de Penn State, Arnold Ebikiri. En la misma segunda ronda con el pick 58 draftearon a Troy Anderson, un linebacker de Montana. Con 2 picks en la tercera ronda se hicieron en el pick 74 de Desmond Ryder, quarterback de Cincinnati, y en el 82 de Angelo Malone, linebacker de Western Kentucky. No obtuvieron cuarta ronda, pero en la quinta con el pick 151 se llevaron a Tyler Allgeier, corredor de BYU, y en la sexta ronda con 2 selecciones tomaron en el pick 190 a Justin Schiffer, guardia de Georgia, y a John Fitzpatrick, ala cerrada, también de Georgia, con el pick 213. Un draft interesante, tomando en cuenta que necesitaba ayuda en ambos lados del campo. Al parecer, los Falcons quieren construir primero la ofensiva. Veremos si les resulta. Atlanta es el equipo que, desde mi perspectiva, luce más mermado de todos los que se han analizado en el canal hasta el momento. No tiene nada sólido en ninguna de las 3 facetas del juego. La ofensiva está desmantelada y sin Ryan en los controles, será complicado que puedan explotar las armas que tienen con una línea ofensiva sin mucho que ofrecer. A la defensiva, demasiada inexperiencia y juventud les va a jugar mal este año. Los equipos especiales pueden mejorar con Pinion, pero tampoco les salvará la vida. El offseason me parece que no fue lo que los aficionados del equipo habían querido y se les viene un largo 2022 a los de Georgia. Para San Francisco, esta debiera ser una victoria asegurada, pero como en todos los juegos, no puede haber exceso de confianza. Atlanta se nos complica y es un juego que cuenta por la conferencia, pensando en playoffs. Semana 6 a modo para los 49, no lo sé, ya veremos. Los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners!
Llegamos al final nuevamente de Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch como Canal 49. Ya está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49 y puedan gozar de todos los beneficios. También está activo el botoncito de Super Thanks para los que quieran seguir apoyando a esta plataforma, no importa que no sean miembros de el canal. Nos vemos en la siguiente, les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra, ya lo saben. ¡Go Niners!